mañana, tarde, noche, los tres turnos. Y empezamos ahí trabajando con los alumnos que trabajaban de día y estudiaban de noche. Entonces conocíamos todos los deseos de los chicos, las necesidades. Claro, y después la trayectoria de su hijo, de su marido como senador nacional. Bueno, él siguió la docencia, Sí. pero él se fue a la docencia, digamos, universitaria, porque le tocó ser el rector de la Universidad de Salta. Previamente había sido decano de Ciencias Económicas bastante tiempo. Y luego, bueno, cuando ya se fue como senador nacional, dejó la universidad, pero nunca dejó la docencia, que se lleva en el alma y se transmite en todos los actos de la vida de uno. Claro. ¿Usted se imaginaba en algún momento que Ricardo iba a ser dirigente político como su marido, no? No, la verdad Nunca. que no, porque yo imagínense, yo a mi marido lo conocí cuando tenía 14 años y ya pertenecía a la unidad, a la Unión de Estudiantes Secundarios, de 14 años. Estuve casada, él murió muy joven, 30 años con un político. ¿Cuál es el significado de hoy tener un aula con el nombre de Pancho Villada? Porque la verdad, como decíamos recién con el colega, viene de tradición política. Usted no la dejaron descansar con las urnas. Pero, ¿qué significa hoy tener para la familia Villada este aula, esta placa, en un lugar tan importante como un centro vecinal? Para nosotros, y especialmente para mí, que he sido docente, es un gran orgullo, un gran honor y un profundo sentimiento así de amor hacia esta escuela, que es una escuela que a nosotros nos gusta. Es decir, nosotros siempre hemos trabajado con las escuelas Con la humildes. escuela pública. Ya, siempre en la escuela pública, sí. Nosotros toda la vida hemos estudiado en la escuela pública, nos recibimos en la escuela de comercio y después estudiamos en las facultades Pública. públicas. ¿Usted ve lejos esta escuela pública de la escuela pública de la época suya? ¿La ve muy lejos en la educación, con los docentes, con el respeto a los chicos? ¿Cambió algo? Totalmente, totalmente. Y se lo puede decir la gente que estudiaba antes y que tiene los hijos ahora y que ve qué es lo que pasa con la educación de ahora y lo que era antes. Antes se iba a estudiar Si iba a estudiar y si iba a hablar de la familia. fundamentalmente se respetaban los valores de la familia, los valores cívicos. Los 25 de mayo, los 9 de julio, sabían los chicos qué se conmemoraba y se les enseñaba qué significado tenía esa conmemoración. Hoy el chico no sabe por qué es feriado. Claro. Ni siquiera los chicos hoy saben que tienen que ir con delantal blanco y la escarapela puesta. Por supuesto, por supuesto. Eso no se pone ya. Si tuviera que decirle algo a los docentes de ahora, ¿qué le diría? Como ex docente. Como es docente, yo les diría que se acuerden que el que sufre y el que paga las consecuencias de todo esto, estos Estos problemas, conflictos. estos conflictos de paros políticos, de lo que sea, que el paro es atraso para el chico. Deberían fundamentalmente pensar en el alumno. Bien, muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, la dejamos que vaya a disfrutar.